Hola, muy buenas tardes. Pues en las últimas horas la policía de Norte de Santander dio la detención de un hombre que al parecer perteneció al grupo subversivo del ELN. Están en investigaciones porque podría este hombre estar apoyando a los grupos campesinos que se dirigían hacia el sector de Berlín en apoyo al paro agrario que hoy completa 12 días. Nosotros tenemos algunos indicios que estos elementos podían estar apoyando, esta persona podía estar apoyando a las personas que vienen de Gavarra y que vienen de Arauca, que se encontraron unos días en la Lejía y que están desplazando por diferentes lugares del departamento sin saber en sí cuál es la finalidad, teniendo en cuenta que incluso algunos sectores del paro campesino, como es la Ruta del Sol, como es algunos sectores del Catatumbo, ya los campesinos están regresando a los sitios de origen. Entonces yo creo que es una de las hipótesis que manejamos, que sí podía estar apoyando y que estos elementos iban a ser entregados a estos campesinos. De otra parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta en las últimas horas recuperó cerca de 10 computadores para educar que habían sido hurtados en la zona rural de la capital de Norte de Santander. Porque logramos en un sector aproximadamente a 4 kilómetros en una trocha estaban camuflados los computadores que han sido hurtados la semana pasada y hoy damos un golpe efectivo en esta recuperación. Ante estos casos de recuperación de computadores, la policía agradece a la comunidad en general porque fueron ellas quienes de alguna manera informaron a la Policía Nacional en dónde estaban estos equipos y hoy por hoy más de 300 niños cuentan con esos sistemas para seguirse educando. Esa es la información que tenemos por el momento desde la capital de Norte de Santander. Sigan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.